Hay más información y se ha generado polémica en torno a que se ha conocido parte del informe de la CIDH sobre lo ocurrido el 2009 en nuestro país con el denominado caso terrorismo. Usted recordará el Hotel de las Américas. Pero, ¿qué dice en su conclusión este informe y cuáles son las recomendaciones? Vea usted, este informe ha sido aprobado por la CIDH el 21 de diciembre del 2021 y recién se lo conoce ahora. ¿Qué establece? Que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos de la vida. ¿Qué más? Para evitar un juicio ante la CIDH, el país debe obedecer cuatro recomendaciones. ¿Y cuáles son? Reparar las violaciones, primero. Segundo, medidas de compensación económica y satisfacción a las víctimas. Disponer las medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas, también señala en su recomendación este informe. Investigación diligente para sancionar y tomar medidas para que en el futuro no se produzcan hechos similares. Son las recomendaciones de la CIDH ante estos hechos ocurridos donde más de 30 personas justamente y sus familiares exigen justicia en este caso, que según ellos fue armado, fue montado. Estamos en este momento con el diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormaché, y nuestro periodista Víctor Hugo Rojas para ampliar este tema y su opinión, también su posición como asambleísta en torno a este informe. Vaya, las reacciones no se han dejado esperar y nosotros también atentos a poderlas recibir esta vez con el diputado de oposición puntualmente, que seguramente desde 2009 se reviven muchas historias y recuerdos. También, diputado, adelante. Efectivamente, es un magro recuerdo, un mal recuerdo para toda la población, para todo el país, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, donde se han generado ejecuciones extrajudiciales, torturas a ciudadanos, detenciones absolutamente arbitrarias, tanto de ciudadanos bolivianos como de ciudadanos extranjeros en el marco de lo que ha sido el caso terrorismo, que ya estamos viendo que está comenzando los prolegómenos de un epílogo, de una finalización de, básicamente de este caso ya con instancias internacionales, porque justamente no ha funcionado la justicia al interior de nuestro país, se ha politizado en todos los términos, entonces ha tenido su curso básicamente natural dentro de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos en el marco de la Organización de los Estados Americanos, que viene siendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que ha sacado estas conclusiones que se han leído aquí en el noticiero. Y por supuesto, si es que no siguen las recomendaciones al interior del país, las autoridades del Estado boliviano, esto podría ser elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la CIDH, que la Comisión, ¿no? Y se podría de oficio iniciar un juicio al Estado boliviano, ¿no es verdad? Un proceso a los responsables. Y si no se identifica, por supuesto, a Evo Morales como corresponde, como el autor, por supuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo el curso natural del derecho internacional, lo puede hacer. Bien, Víctor Hugo. Sí, diputado, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Ahora, ¿quiénes deberían ser investigados en este caso? Estamos hablando de un exministro de gobierno, quien funge ahora como Procurador General del Estado. ¿Él es el que nos tendría que representar si es que Bolivia se enfrenta a este juicio en la Corte? Bueno, el Procurador General del Estado, por supuesto, que puede formar parte del equipo, como también lo puede hacer Héctor Arce Sacoreta, ¿no? Como representante de Bolivia ante el sistema interamericano, vale decir, ante la OEA. Pero, de todas maneras, los acusados, como me estabas preguntando, por supuesto que tienen que ser señalados como el jefe del Estado boliviano en ese momento, ¿no? Que es quien ha dado la orden a su ministro para las ejecuciones extrajudiciales, y ese, por supuesto, es el ex presidente y ex dictador fugado Evo Morales, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, lo tiene que tener claro todo el país. El principal responsable es Evo Morales, y por supuesto, inclusive de oficio, tiene
que reabrir el caso dentro del sistema judicial boliviano, la Fiscalía General del Estado, para dar mayores elementos de convicción para poder establecer culpabilidades en el marco de este caso, que por supuesto ha seguido su curso en instancias internacionales por más traspiés que hayan tenido a nivel nacional. También hay que tomar en cuenta que el señor Johnny Aguilera ha sido el comandante que ha estado presente en todo el operativo, lo ha ejecutado. Por tanto, no solo la culpabilidad se vendría a ser por parte de Evo Morales, sino también de los ejecutores de este caso, como ha sido John Aguilera, que después ha recibido un premio por parte de Luis Arce Catacora, es el comandante general de la policía, que menos mal ya no lo es. Bien, ahora, diputado, quiero mostrarle, por favor, y quiero que escuche los tweets del expresidente Evo Morales, ya que se menciona a él. ¿Qué respondió? ¿Qué señala? Mira, ya lo tenemos en pantalla. Evo Morales dice, como hemos advertido anteriormente, el lawfare o instrumentalización de la justicia con fines políticos es un método de la derecha interna y externa, dice él. En relación a este caso, ¿qué más dice Evo Morales? En su momento revelaremos a nuestro pueblo cómo y quiénes promovieron la utilización de este caso para tratar de defenestrarnos políticamente. Denuncio ante mi pueblo y militancia del MAS que operadores del Plan Negro, al ver que fracasó investigación y acusación con cartas falsificadas para proscribir al MAS y PCP y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar caso terrorismo separatista en nuestra cuenta. Diputado, ¿qué tiene que ver el Plan Negro con un proceso, tocas un informe de la CIDH? Absolutamente nada que ver, estimada, y que Evo Morales no trate de confundir al país. El país sabe perfectamente que el caso terrorismo viene desde hace más de una década atrás y ha seguido su curso en instancias internacionales, porque el MAS no se puede comprar a la justicia internacional, gracias a Dios. Pueden manipular a la justicia al interior del país, pero no lo pueden hacer afuera, más allá de nuestras fronteras, ¿no es verdad? Y Bolivia es un país signatario de todo el sistema interamericano de derechos humanos, y seguramente Evo Morales va a tratar de convencer a Luis Arce Catacora de que nos salgamos de la OEA, de que nos salgamos de la CIDH, de la Corte IDH, de todo el sistema que protege a los ciudadanos de las Américas, de sus propios estados, de las violaciones de derechos humanos en los propios estados. Y seguramente Evo Morales va a querer decir que esto es parte del Plan Negro, que seguramente la gente de la CIDH junto con Del Castillo han planeado robarle el celular y en ese evento y demás tonterías que simplemente sirven para marear la perdiz, tratar de marear la perdiz al pueblo boliviano, pero sabemos pues que este caso viene desde el año 2009, no tiene absolutamente nada que ver con los sucesos de división y grieta interna que en este momento se están dando al interior de el movimiento al socialismo y las acusaciones que se hacen entre ellos. Además, este invento del lawfare, ¿no? Uh-huh. Es realmente el caradurismo más grande que puede existir, y se lo ha sacado justamente de el libreto de Cristina Fernández de Kirchner, que en este momento está a punto de ser condenada por la justicia argentina, ¿no? Y ella habla de lawfare también muy alegremente, como si esto fuera una persecución judicial en su contra. Claro, cuando ellos persiguen judicialmente a todos los demás, no es lawfare, pero cuando ellos son acusados, claro, se hacen las víctimas y dicen que todo el peso de la ley está recayendo injustamente sobre ellos, ¿no? Diputado, para terminar, ¿qué van a hacer ustedes como asambleístas en este caso? ¿Qué van a pedir? Bueno, la primera petición sería que este ilegal, ilegítimo e inconstitucional nuevo defensor del pueblo, al tomar posición, porque seguramente lo va a hacer, ¿no?, en contra de todo reglamento de seguimiento, pues a este caso haga de alguna manera uso de sus atribuciones en algo positivo, ¿no?, y que no sea pintado de azul al 100% como sabemos que es, ¿no?, que se despoje de esa cualidad masista que tiene naturalmente el señor Calizayaro, y haga uso de sus atribuciones para algo bueno por una vez, por única vez, ¿no?, y que sea darle seguimiento, por supuesto, al caso terrorismo, donde han habido ejecuciones extrajudiciales y torturas en nuestro país y detenciones arbitrarias tanto a ciudadanos bolivianos
mexicanos como a ciudadanos extranjeros. A ver, esperemos pues que el señor Calizaya Aro haga algo bueno por Bolivia y no solo por él más, y por supuesto le dé seguimiento y haga de oficio las acusaciones que corresponden justo junto con la Fiscalía General del Estado, que por supuesto que no confiamos en nada o casi nada, ni en Calizaya ni en el señor Lanchipa en Sucre, pero de todas maneras la recomendación es importante. Obviamente nosotros vamos a insistir en que este caso tiene que tener repercusiones adentro del territorio nacional, como lo han dicho algunos diputados del MAS. El diputado Flores ha dicho que también debería tener repercusiones y debería ser investigado de oficio Evo Morales, ¿no? Y es un diputado del Movimiento al Socialismo el que lo dice, así que acompañamos esa declaración, por supuesto, como oposición. Muy bien, diputado José Manuel Ormachea, gracias por haber conversado con nosotros, que tenga un buen día. Gracias, Víctor Hugo, también. Y en breve...